y gracias por continuar con nosotros. La vida actual en los Estados Unidos ha tenido varios cambios legales como laborales. Es por eso que como minorías, el poder avanzar nos cuesta un poco más y sin educación las cosas se empeoran. El Distrito Escolar de Palm Beach ha generado una agresiva campaña para que nosotros nos podamos nivelar educativamente, aprendamos mejor el inglés y logremos nuestras metas obteniendo el certificado GED. Es muy importante para todas las personas que obtengan su diploma de la secundaria, ¿no? Bastante de los empleadores siempre buscan que uno tenga esa base de educación. Si es que uno ha venido a este país de otro país, o sea, y no tienen, por ejemplo, calificaciones o algún tipo de documentación, entonces pueden entrar a nuestros programas y nosotros le hacemos un tipo de evaluación y les damos más o menos, o sea, a qué nivel están, les decimos a qué nivel está y cuánto les falta para prepararse para tomar el examen. En caso de que usted haya completado algunos créditos de GED, pero no completó el examen, usted puede volver a terminarlo antes que culmine el año 2013, ya que el estado de la Florida cambiará la forma de evaluación, será más agresiva en el 2014 y podría usted así perder sus créditos. El próximo año empieza un nuevo examen de GED que va a ser más complicado, más duro, y va a ser en computadora. Entonces, para esas personas que conozcan a alguien, tengan un hijo, un primo o alguien que ya ha tomado partes del examen, pero les falta, por ejemplo, dos partes más, les estamos diciendo que por favor vayan y completen el examen este año, porque ya el próximo año van a anular esas calificaciones y van a tener que empezar de nuevo. Por otro lado, el Distrito Escolar de Palm Beach presenta otros programas para adultos y las familias. El programa de inglés, conocido como ESOL, está vigente en escuelas y college. Por una suma de $30, usted podrá disfrutar de los servicios y clases en inglés en diferentes niveles, como también la preparación del examen del GED y clases de lectura para la familia. También tenemos, por ejemplo, otro programa que es Project Transition. Y ese programa es específicamente para las personas que llegan a este país, pero como refugiados. Entonces, hay una serie de servicios que se les ofrece que incluyen lo que es la preparación para el GED. También les ayudan a entrar a algún programa vocacional o hasta la universidad también. A veces les ayudan a entrar a la universidad. Si por alguna circunstancia los horarios y las localidades de clases no son las propicias para usted, usted puede hacer los cursos online. Es decir, por medio de la red. Llame al número telefónico que aparece en pantalla, como también la página de internet para mayor información y así registrarse a los cursos de GED y clases de inglés.